Bueno, estamos acá en tercer tiempo para merendar algo. Me vine un poco más temprano igualmente de lo ideal porque todavía no está abierta la cocina para cenar. Así que voy a merendar un buen tostado con una lágrima doble que me he pedido. Y tampoco hay gran carta de meriendas y desayunos, así que es básicamente lo que había. Y bueno, otra vez me traje el librito para seguir leyendo y comentar alguna cosita que vaya sacando y vaya aprendiendo, si se quiere, de este libro Ágilmente de Stanislao Barrach, que por ahora me viene gustando. Voy un cuarto del libro o un poquito más y me viene dejando buenas conclusiones. Tampoco es de esos grandes libros que te van nutriendo tanto, sino que hay mucho relleno, pero bueno, está bien. Así que bueno, vamos a esperar ese tostado y después hacemos toda la review. Bueno, acá llegó la lágrima con un poquito de café y un toquecito, un touch, y acá tenemos el tostado con pan de lomo, que eso me gustó, me llamó la atención de cuando me lo dijo. Está bien tostadito, upa. Tiene un sonido, mira, el colorcito que tiene y el sonidito ya lo puedes escuchar seguramente. A ver, primero le voy a dar un mordisco para que después veas el interior. Tiene buen jamón y buen queso, aunque no parece tan derretido. No está tan derretido porque es ese queso en fetas que no se derrite tanto y que no hace el hilo mágico. Pero tiene un poquito de mayonesa que le da el toque. Un toquecito de mayonesa con limón, porque se siente ahí el limón y la acidez del limón de la mayonesa. Y vamos a probar este cafecito. Bueno, esta lágrima en realidad. Bien, está bastante caliente. Se nota mucho la espumita que tiene arriba, que ahí te traigo para que veas, fíjate. Tiene bastante espumita arriba ese café. Ahí lo puedes ver. Y ahí tenemos el Chebusam, que está bastante bien. De tamaño y de forma lo veo bastante bien. Bastante compactito. No sé si está bien ahí la cámara, espero que sí. A ver, algo más que haya que probar. Buen sándwich igual. Me gusta. Es simple, porque tampoco es muy grande, tampoco es que tiene mucho jamón, pero tiene buen jamón, buen queso y un poquito de mayonesita ahí que le da el toque. Bien, un 9, sólido 9. Sí. Y a ver la lágrima, si lo puedo puntuar mejor. Uf, ahí la leche abajo de la espuma estaba muy caliente y me terminé quemando un poquito, pero bueno, ahí en un rato seguramente le doy un mejor puntaje a medida que se vaya enfriando. Mientras tanto te digo que por ahora de lo que leí del libro, vino bastante rápido el tostado, no he leído mucho, leí 4 o 5 hojas, no saqué mucho, de solamente anotar las ideas que se te van ocurriendo y de, ¿qué otra cosa? Bueno, de que por ahí las ideas creativas aparecen en contextos y climas que ayuden a eso. Si no, después, la verdad que por ahora lo que leí, muchos ejemplos, por ejemplo de Messi cuando está en el Barça, cuando está en la selección, y diferentes cosas que no ayudan mucho, son ejemplos que ocupan más lugar de lo que te dejan, ocupan más hojas de lo que realmente después te queda en la cabeza. Además, el sándwich está muy bien porque la clave es el pan, y es un buen pan. Evidentemente, al ser un pan de lomo, le da un toque extra. Ahora te hago mierda. Bueno, perfecto. A esta lágrima le vamos a poner un 7.58. No es la gran cosa, pero está bien. Simple. Y el tostadito me lo clavé todo entero y acá quedó el plato vacío. Así que bueno, vamos a pedir la cuenta en un rato mientras voy a seguir leyendo un poquito el libro. Y bueno, vamos allá a ir cerrando este video acá nomás, que me parece que quedó bastante cortito, ¿no? Sí, me parece que este video fue uno de los más cortos del canal. Bien, me quedé leyendo unas hojas más y acá mientras espero que me traigan la cuenta, y eso encontré una buena página. La técnica Scamper, que dice que aquellas ideas que puedas tener es hacer la técnica Scamper, que básicamente Scamper debe ser un nombre propio, no lo aclara acá, pero dice de encontrar la S, la K, la K, la C y la A. Entonces la S es sustituir, la C es combinar y la A de adaptar. Entonces, en base a eso, hacerte muchas preguntas. Con sustituir es cambiar, por ejemplo, no sé, formas, empleados, lugar de trabajo, lo que sea. Todo lo que más puedas preguntarte. Después con la C de combinar, lo mismo. Combinar ideas, combinar proyectos, combinar gente, combinar lugares, todo también. Y en base a eso vas sacando respuestas y vas sacando conclusiones. Y la A de adaptar, lo mismo. Adaptar cosas nuevas, cosas viejas,
un mix, adaptar gente a otro trabajo y diferentes tipos de cosas así. Esta parte sí me gustó porque es algo nuevo y es algo que, bueno, siempre me gusta, ¿no? Creo que una forma interna de cambiar es hacerse preguntas y encontrar dentro de uno las propias respuestas. Así que esa parte sí me pareció interesante. Bueno, pagamos un total de 590 pesitos. Me parece bien, bastante normal. Vamos cerrando el video acá nomás. Voy a tomar algunas imágenes y nos vemos en el próximo video. Cualquier cosa me lo dejas en comentarios. Y cualquier cosa, las otras redes, otros canales y demás lo tenés en la descripción de este video. Abrazo grande y nos vemos.